anteriores se han celebrado estos tipos de simulacros en la isla de Lanzarote primero, el año pasado en Tenerife, ahora tocó a La Palma en esa esa especie de circuito que se va haciendo en Canarias para que todas las administraciones de cada uno de los territorios puedan estar coordinadas. Se trata de un ejercicio, de un accidente aéreo, y lo que se pretende es tener la máxima coordinación entre todos los equipos de la comunidad autónoma, cabildos insulares, ayuntamientos, miembros también de protección civil, de entidades que colaboran en esta materia, más los del Estado, obviamente, en este caso los que tienen la responsabilidad en rescate aéreo, ¿no? Completo. Bueno, el Ejército del Aire, como hemos mencionado, que tiene dos unidades específicas dedicadas, el ARCC y el Escuadrón 802, pues el Escuadrón 802 está permanentemente preparado, digamos, en su adiestramiento específico de una misión. Pero el RCC, que tiene la responsabilidad de coordinación, sin este tipo de ejercicio donde se implican todas las autoridades y todos los organismos, sería imposible. Entonces, lo que hacen fundamentalmente es diseñar el escenario para poder poner en práctica todos esos procedimientos de coordinación, que ya existen, como ha dicho el comandante, pero que hay que practicar y encontrar espacio para mejorar. Una consulta, a ver si esta pregunta me la responde usted o el compañero, que nos desarrolle un poco la acción que se va a llevar a cabo aquí usted o él. No, la acción es mejor que la desarrolle. Venga, gracias. Muchas gracias. Bueno, en el Canasar 2023 planteamos un escenario en el cual un avión militar y un avión civil colisionan en el aire. El avión militar procede para hacer una comprobación del tren de aterrizaje del avión civil porque ha reportado problemas. A partir de ahí, el avión militar ameriza en el mar y el avión civil pierde la traza radar en al norte de la isla de La Palma. Inmediatamente, Centro de Control Canarias se pone en contacto con el RCC, que es el procedimiento que se ha establecido para comunicarnos que hay una traza radar que se ha desaparecido. Inmediatamente, Maspalomas, la Estación Espacial de Maspalomas, nos llega una notificación de ellos de una baliza de una aeronave que ha saltado al noreste de la isla de La Palma. Por lo tanto, coinciden las dos informaciones y a partir de ahí se activan los protocolos y procedimientos establecidos. Activamos las tripulaciones que tenemos 24 horas al día, 365 días del año, alertadas en la base de Gando, y nos ponemos en contacto con los diferentes organismos de emergencias, con CECOES 112, para comunicarles que se ha producido un accidente y de proporcionar la información que tenemos, con SASEMAR, con la Armada, con la Guardia Civil, etcétera. A partir de ahí se empieza a realizar la búsqueda de las aeronaves siniestradas y con posterioridad del rescate de los supervivientes. En todo este marco, cada organismo puede practicar sus protocolos en las competencias que tenga asignadas. Es decir, en este caso, si la Guardia Civil tiene asignadas científica o policía judicial, podrán ejercer sus competencias en ese aspecto. También nosotros nos podremos poner al servicio de la Comunidad Canaria, del CECOR 112, como los coordinadores aéreos, dada nuestra experiencia como en el medio aéreo, y podremos coordinar todas las operaciones aéreas ya integrados dentro del plan de emergencias que tiene la comunidad activado. Y básicamente pues es eso el ejercicio, una coordinación que intentaremos que sea lo más eficaz y eficiente entre todos los organismos de seguridad de emergencias de las Islas Canarias. Desde que el Ejército nos solicita colaboración, nosotros nos hemos intentado volcar y colaborar en todas las necesidades que nos han hecho llegar. Saben que es un ejercicio que se iba a realizar en el año 19, por la erupción volcánica se aplazó en ese momento y se recupera en este ejercicio. Un ejército, creo que en la isla, durante estos años estamos más agradecidos aún si cabe por todas las circunstancias que nos ha tocado atravesar. Incendio, pandemia, volcán, donde en todos y cada uno de estos eventos, de estas emergencias, ha estado el Ejército dando lo mejor de sí. De verdad que estamos eternamente agradecidos y en deuda con ellos.